raíz de lo que está ocurriendo en la Argentina, yo no tengo duda que acá en la provincia del Chaco también hay vacunados privilegiados que no cumplen con el protocolo, digamos, ¿no? Ya estaba establecido, primero los empleados de la salud pública, los de seguridad, después los mayores de 70 años, después de 18 a 59 años que están en el grupo de riesgo, los docentes. Bueno, y acá se ha vacunado gente que nada tiene que ver con este grupo de personas que establecía el decreto, ¿no?, nacional. Y lamentablemente, bueno, hacemos un pedido de informe para que nos contesten, que sea transparente y que los chaqueños sepamos quiénes son los que están vacunados hasta el día de hoy, ¿no? ¿Usted cree que va a acceder el gobierno a esto? Y yo tengo mis dudas, pero bueno, usted sabe que ya hay legisladores que se vacunaron, sí, que de público conocimiento, y que usted sabe que no tienen nada que ver con este grupo que le acabo de mencionar. Y imagínese usted, de tanta gente que está esperando, que ya es un bien escaso la vacuna, digamos, no solo en Argentina, sino a nivel mundial. Y imagínese que hay gente que haciendo abuso de autoridad o abuso del poder, va y ocupa una vacuna que a lo mejor era para una persona de la salud o de la seguridad que pusieron el pecho en esta pandemia, en esta cuarentena, para salvar nuestras vidas, y o a un abuelo, o a un padre nuestro, un abuelo que tiene más de 70 años, y esta gente que nada tiene que hacer, que nada más que esperar su turno como corresponde, como cualquier ciudadano, como cualquier persona, va y haciendo un abuso de autoridad, hace todo un teatro y después no quieren explicar que lo hacen porque había una desconfianza con la vacuna. Entonces, si ellos se vacunan, la gente se vacuna, pierde la confianza. Y la verdad que yo creo que lo que ha crecido en estos días es la desconfianza total en este plan de vacunación. Porque bueno, me parece que si no se transparenta todo esto, no es bueno, no es bueno, porque estamos hablando de la vida de los seres humanos, ¿no? No estamos hablando de levantar un muro, una pared, estamos hablando de la vida de las personas.